Ante todo, qué felicidad tan grande, qué emoción tan grande que siento, de veras, de ver pues a tan distinguidos personajes a los medios de comunicación, del periodismo, de los medios en general, que tanto me significa, que tanto orgullo me causa esta manera de ustedes pues acompañarme a recibir ese homenaje desde ya, que así lo sentimos. Esa distinción que nos hace el Festival de la Leyenda Vallenata, la Fundación, al escogernos en mi dinastía, en mi familia, para homenajearnos en la versión 49. Desde ya, pues, me resta decirles que es de las cosas honrosas. Por supuesto que han sido tantos y tantos los triunfos, los logros, las condecoraciones, las distinciones, los homenajes que hemos recibido a través de estos 47 años cumplidos de vida musical. Por supuesto que muchos nacionales, internacionales, pero hay un homenaje que se recibe como que con más alegría, con más amor, que es el que le da la tierra que lo vio nacer a uno. En esta ocasión, mi terruño, mi comarca, mi tierra guajira, mi tierra vallenata, mi costa caribe, que me dio la existencia. Por supuesto que este homenaje que se nos acerca, que se nos avecina, es de recibirlo con toda la humildad, con todo el respeto que significa una clasificación, una distinción de ese tamaño, como es ser homenajeado en la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, certamen este, que hoy por hoy es lo más condecoroso, es de lo más honroso para cualquier artista, porque la música vallenata hoy por hoy es la representatividad que tiene la patria en el resto del mundo. Hoy decir soy vallenato es símbolo de alegría, de folclor y de cultura. Y en mi caso, al recibir esa distinción, lo vamos a recibir con mucha nostalgia, con mucho orgullo, y a la vez eso nos aumenta la vida, nos aumenta la alegría, las deudas de gratitud con que uno queda con un pueblo que lo vio nacer y que reconoce también el trabajo realizado durante todos los años, como es el caso de la familia Zuleta, que dependemos de un aspecto musical que nosotros recibimos de mi papá, del viejo Emiliano, de mi abuelo Cristóbal y de todos los antepasados, de todo mi ancestro, de la vieja Sara, de la gloriosa vieja Sara. Recibimos esta herencia musical que la hemos llevado en el alma con tanto amor, que nos ha dado tantas satisfacciones, tantos triunfos, y que en estos momentos, esto que se está haciendo, este reconocimiento, nos hace pensar que hemos sembrado en buena tierra. No, ¿cuándo no ha sido Pascua en diciembre? No es hago la decisión de Emiliano de declinar. No, yo no lo extraño, porque mi compadre Emiliano, que es lo más grande que hay en el acordeón, que es mi hermano adorado, siempre ha sido, señores, reacio a los premios. Mire, en los 47 años de vida musical, jamás le quiso recibir a la CBS, hoy Sony Music, ningún disco de los que nos dieron. Nos dieron 50 y más discos de platino, de oro, de diamantes, trofeos por todas partes. En lo que respecta a la casa disquera, jamás se la quiso recibir. Siempre, por supuesto, me correspondió hacer las veces de él. En los Congos de Oro, jamás quiso recibirlo en Barranquilla. Es más, le voy a poner un ejemplo más claro, para que me entienda mejor. Jamás mi hermano se ha dejado felicitar el día de su cumpleaños. No, de verdad. Jamás. Dígame cuál ustedes han visto a Emiliano en cumpleaños, y eso hay que respetárselo a él. Yo no lo tomo
cumple su condición de ser mi hermano, ya que va a cumplir años. 2 días antes se encierra en una finca, en un hotel, pero no se deja acercar ni a la mamá. Esa es su condición, pero eso no significa de que no sea lo más grande que hay en la comunidad. Maestro, ¿cómo hacer para convencerlo? ¿Ah? ¿Cómo hacer para convencerlo? Imagínate que ni mi mamá lo convencía. La gente pensaba que el festival iba a ser homenaje a la dinastía Zuleta. No, es que a la dinastía, es que son, es que eso, nada más. No, es que eso no le quita ni le pone. Eso no tiene, mi compadre, el hecho de que no esté presente, eso no significa de que no sea para la dinastía. No es solamente Poncho Zuleta y Emiliano. La dinastía de nosotros, una dinastía que viene de lejos. Es largo que donde me deja, ahí están homenajeando a Mario Zuleta, están homenajeando a Fabio Zuleta, que es un artista, están homenajeando a Héctor Zuleta, están homenajeando a la vieja Sara, están homenajeando a mi papá, están homenajeando a mi mamá. Entonces eso no significa, no, yo lo entiendo perfectamente. Es más, no me cae de sorpresa. Es más, ayer cuando hablamos, él está en México, me dijo, compadre, que me saquen de ese joropo, vaya usted. Que yo no estoy para esos trotes. Le dije, no se preocupe, compadre, que yo le bautizo el pelado. Pero manejado casi por allí será La Gota Fría, ¿no? La canción del viejo Emiliano. No, no es La Gota Fría, mi hermano y yo. Imagínense tanto, mi salvación. Tantos y tantos cantos que le han dado, pues, han sido un soporte de lo que es el verdadero folclor vallenato. Entonces, de verdad. Pues yo lo entiendo, esa es su condición. Hubo ocasiones en teatros, no solamente en Colombia, en los Estados Unidos. Cuando estuvimos en Europa, que fuimos en 2 o 3 ocasiones a Europa con García Márquez, después fuimos 2 o 3 veces más, reconocimientos a los colombianos. Una vez en la Plaza Mayor de Madrid, ahí estábamos con Carlos Vives, con Juan Carlos Cornel, y le íbamos a dar un premio, de a mí me sacan de ese joropo. Y yo... no, el primer Grammy no es, fuimos, pero bueno, allá abierto. El segundo fue que lo recibió, pero lo recibió a regañadiente y de una vez se lo entregó a Saico, porque dijo que no iba a tener esos corotos en su casa. ¿El primer Grammy no lo recibiste tú, sino Emiliano? No, el segundo lo recibió. ¿Con su hijo? Ah, sí. Claro. De manera que, eso es entendible, pero por supuesto que en el fondo... Él es merecedor de todas estas cosas, más que nadie. Mi hermano es merecedor de esta distinción. Y yo sé de la manera, señores, cómo la fundación, cómo el pueblo vallenato, cómo el folclor hace esta escogencia. Yo le pongo peso, le pongo precio y entiendo perfectamente la magnitud de esta escogencia. Yo eso lo hago en nombre de toda la familia y por supuesto que lo vamos a hacer con todas las leyes. Y si este año visitaron, doctora Génico, véngase para acá, si este año hubo 100 o 100 mil y pico de personas en el parque, le garantizo que el año entrante vamos a triplicarla, porque vamos, ¿quién me aguanta a mí recorriendo el país haciendo esta invitación? Bueno, uno, yo soy un hombre que piso firme, que piso sereno y que cuando los homenajes llegan, bienvenidos, pero no es que vive en función de que me hagan homenaje. Ocho, este negativo de Emiliano de recibir este homenaje, ¿agrava la situación de ustedes de hermandad, que no haya un reencuentro verdadero entre los hermanos Zuleta? No tiene nada que ver. Más adelante, por supuesto, que ya cuando haya un retiro definitivo, nosotros tenemos que dejar una nota musical bien separada. Esto es otra cuestión. Y los miembros de la fundación, con quienes hablé en el día de ayer, ellos muy, de una manera muy afectiva, muy querida, me llamaron todos los miembros de la Junta para manifestarme esta escogencia. Pues yo de antemano... Es más, estuve a punto de decirle, si el hombre no viene, no hay problema. No, de verdad. Y vamos a hacer un gran festival y esto a mí me obliga. Yo siempre sigo cercano al festival, que es obligación de cualquier artista, en el caso del vallenato. Es obligatorio
aportarle al folclore, aportarle al festival, estar presente, colaborar con el festival. Por supuesto que esta vez me es una obligación mayúscula de tener que estar más metido en el festival, y sé que lo vamos a hacer con altura y con todo lo que merece el pueblo colombiano.